Y es que esta mañana, al sur de la Ciudad de México, se llevó a cabo la reunión plenaria de los senadores de Morena, los que formarán parte de la 66 legislatura. Y al igual que ayer con los diputados, estuvo presente la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Julio Sánchez, tú nos tienes toda la información. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Así es, se llevó a cabo esta reunión parlamentaria, la reunión plenaria de los senadores de Morena. Y con importantes anuncios, hoy ya queda constituido el grupo parlamentario para la próxima legislatura. Estuvo presente la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, quien dio la bienvenida a nuevos integrantes a la bancada morenista. Se trata de los experredistas Araceli Saucedo y José Sabino Herrera. Entre aplausos, las y los legisladores de Morena les dieron la bienvenida. Vamos a escuchar. Anunciarles que la fracción es de 66 compañeros y compañeras, darle la bienvenida a esta histórica fracción parlamentaria, a Araceli Saucedo de Michoacán y a José Sabino Herrera de Tabasco. Bueno, también se anunció que será Adán Augusto López el próximo coordinador de Morena en el Senado de la República y que también el partido ya tiene su propuesta para quien ocupe la mesa directiva de la Cámara Alta. Se trata del senador Gerardo Fernández Noroña. Vamos a escuchar. Por unanimidad, los compañeros senadoras, senadores, elegimos al de la voz como coordinador. Como vicecoordinador general al compañero Ignacio Mier. Y en el caso de la propuesta que en términos de ley estamos obligados a presentar hoy mismo, corresponde al grupo parlamentario mayoritario presidir la Cámara de los Senadores y hemos elegido, designado por unanimidad, como ya lo anunció la presidenta electa, al compañero Gerardo Fernández Noroña. El grupo parlamentario de Morena asegura que buscará lograr los acuerdos y los consensos para materializar esta mayoría calificada que le permita impulsar estas reformas que prometieron en campaña. Es la información que puedo entregarte hasta ahora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también. Gracias, Julio. Bueno, pues ya vimos cómo quedaron los liderazgos en el Senado, pero en la Cámara de Diputados, donde Morena y aliados tienen la mayoría absoluta, el coordinador de la fracción de Morena será Ricardo Monreal y la presidenta de la Cámara será la maestra Ifigenia Martínez, por lo que le correspondería colocar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Y son estos legisladores quienes en su momento habrán de votar la reforma al Poder Judicial. Mientras tanto, los trabajadores del Poder Judicial cumplen ya 10 días de paro en protesta por la enmienda constitucional. Gustavo Castillo, tú has seguido muy de cerca qué es lo que sucede pues, con este paro. Te saludamos con mucho gusto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Aquí en el Palacio de Justicia Federal, donde inició este paro que hoy cumple, como tú bien dices, 10 días, pues hay una guardia que está resguardando estas instalaciones, todas las puertas que convergen aquí en la avenida Eduardo Molina, al oriente de la Ciudad de México. Como hemos visto en estos días, pues en la mañana hay cientos, si no es que miles de trabajadores haciendo guardia, pero han decidido irse al Consejo de la Judicatura Federal, Pablo, donde habrá de llegar este movimiento, este apoyo de estudiantes de la UNAM con el paro indefinido de los trabajadores del Poder Judicial. Antes de irse, Patricia Aguayo, que es una de las voceras de este movimiento, dio las gracias a los estudiantes universitarios y a otras instituciones y personas de la sociedad civil por el apoyo mostrado al movimiento. Escuchemos. Estamos recibiendo apoyo no solamente de los estudiantes, de empresas, de colectivos, de agrupaciones de la sociedad civil. El hecho es que aquí se está demostrando de manera clara que a las personas de este país, que a los ciudadanos de este país, sí les interesa el Poder Judicial de la Federación y lo que está pasando en el Poder Judicial de la Federación. Y ese ataque artero que quieren hacer con la reforma al Poder Judicial que se está proponiendo.
Pablo, además de esta movilización al Consejo de la Judicatura Federal, los trabajadores de este poder piensan moverse también a las instalaciones del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación como medida de presión para que no pase esta mayoría calificada de Morena y sus aliados. Así lo dijeron los voceros del movimiento. A los magistrados del Tribunal Electoral, con todo respeto, les recuerdo que cuando juraron su cargo se comprometieron a cumplir con la Constitución y con todas las leyes que de ella emanen. Hay dos opciones en este momento: o se ponen del lado de la justicia o se ponen del lado de la injusticia. Pablo, los trabajadores también recibieron muy bien la movilización que hubo ayer y el apoyo que dieron ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no todos obviamente, al suspender la sesión que se tenía programada el día de ayer en la Corte. Por lo pronto aquí, pues las puertas no están cerradas de manera completa, se siguen atendiendo estos asuntos urgentes que tienen que ver con la ciudadanía. Echa el reporte, Pablo, desde el Palacio de Justicia Federal. Vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias, Gustavo Castillo. Con este pues décimo día ya de paro de los trabajadores del Poder Judicial. Buenas tardes. Pendientes, Pablo. Muy buenas tardes. Y las muestras de apoyo a los trabajadores del Poder Judicial se han multiplicado en los últimos días. Esta tarde, docentes y alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM marcharon y mi compañera Sandra Moreno nos tiene la información a detalle. Muy buenas tardes, Sandra. Coméntanos. ¿Qué tal, Melina? Muy buenas tardes, pues nosotros estamos precisamente sobre Insurgente Sur, en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, donde pues se dieron cita los estudiantes, maestros y también trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto bueno, para protestar en contra de la reforma judicial que está próxima a discutirse el 1 de septiembre en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y en estos momentos, en las imágenes de mi compañero Mario Rodríguez, podemos ver cómo ellos ya están sobre Insurgente Sur porque van directo al Consejo de la Judicatura Federal, pero sede sur, que se encuentra exactamente sobre esta avenida. La cita, ellos plantearon que fuera desde muy temprano ahí en la explanada de la Facultad de Derecho, y aproximadamente un contingente de 1,000 alumnos caminó sobre todo el circuito universitario, pasando por las principales facultades como lo fueron Administración, Química, Ingeniería, Economía, y el mensaje era claro: apoyar a los trabajadores del Poder Judicial para que haya una discusión justa de esta reforma. Entonces, Melina, así es como está en estos momentos la situación en Insurgente Sur. Sandra, preguntarte, ¿habrá pues más movilizaciones de estos alumnos, de estos docentes? Es más o menos un poco más de un kilómetro, ¿no?, lo que estarían marchando. No sé si hoy mismo tendrán más actividad o en los próximos días en solidaridad, ¿no?, a este paro en el Poder Judicial. Por el momento, la actividad que ellos prevén es llegar hasta el Consejo de la Judicatura Federal. También es importante destacar que entregaron su posicionamiento a las autoridades de rectoría. Fue un grupo de representantes quienes lo recibieron. Y bueno, pues ellos van a estar afuera del Consejo de la Judicatura Federal esperando que también les reciban un posicionamiento. Meli. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sandra. Seguiremos pendiente de la información que surja en estas acciones en solidaridad respecto al paro en el Poder Judicial. Gracias, Sandra. Buenas tardes.